¡Feliz semana! Aquí estamos, sí, una vez más. En nuestro videoclub Remember de cada semana. Muy bien. Esto que ya es un clásico. Sí, señor, sí. Ciento y pico de programa, vamos ya. Sí, ¿eh? Sí, sí. Nos chupamos, sí, la damajuana de vino, el champán, nos comimos la torta. Bueno, bah, sí, hasta sí, la sí, gata pasó. Pobre. Pero acá estamos una semana más, como dijimos, para ver las mejores películas y siempre originales. Sí, claro. ¿Sabés qué película me llevo hoy? No sabría decir. La estuve buscando y si querés te invito a verla. Bueno, decime. Hoy me voy a llevar El Ojo de la Venganza. Mala pelota. El Ojo de la Venganza, que es una película de Estados Unidos y Francia del año 1991. Mirá vos, tiene sus años. Sí. ¿Sabés quién la protagonizó? Decime. Mike Marshall, Benjamin Faitelson y Richard Yan. Y la dirigió. Atendete. La dirigió Andrew B. McLaglen. Muy bien, todos muy conocidos. Sí, es una película de acción y aventura que está basada en la novela de Gerard de Villiers. Muy bien. Esta película me encantaría verla, pero ¿vos la viste? No, yo la vi hace ya un tiempo largo. Se trata de un muchacho que se infiltra en una especie de mafia que hay en Europa. Ah. Pero el señor es de la CIA. Ah. Pero no saben que es de la CIA, entonces se hace pasar por uno más hasta que en una de esas uno de los bandidos estos se da cuenta que él efectivamente es un efectivo de la CIA que los está anotando a todos porque los va a llevar en cana. Entonces se arman unos despelotes, hay grandes escenas con tiro, bomba. Acá había ojitos italianos, sí. No, y claro, no, porque están en Europa. Ah, muy bien. O sea, sí, recorren toda Europa porque van de lugar en lugar. No, muy linda y además con lindos paisajes también, sí, como suele darnos y brindarnos la querida Europa. Sí. Y la historia también, ¿eh? Mucha acción. Mucha acción. Sí. Tiro, bomba, metralleta y dale que es tarde. Y como dice mi amiga Mirta, palo y a la bolsa. Así nomás. Esta película la vamos a ver en nuestro formato preferido, que es VHS video, que es el original, por supuesto, pero ustedes la pueden alquilar y ver en el formato que ustedes quieran, el que esté disponible. CD, ¿cómo es este? Tienen varios. Sí, por supuesto. No, y la pueden ir a buscar a dónde. Ah, al videoclub de nuestro amigo Pablo, es Comeback Videoclub. Acá. En La Plata. Comeback Video. Ahí. Las mejores películas. Sí, y además, sí, tienen unas picaditas de los bajos. Sí. Una delicia. Bueno, ahí los van a atender con la mejor onda. Nuestro amigo que tiene la mejor sonrisa los va a atender ahí. Y tiene las mejores películas originales en 4K, La Mar en Coche, todo lo que vendrá. Tiene las series de Netflix, de Amazon. Todo tiene los estrenos. Sí, bueno, ahí tiene todo. Abrazo grande. Bueno, ahí pueden buscar todo y también pueden ver ahora, a continuación, unas imágenes de una película genial que se va a estrenar en el año 2022, que es Dreaming of You. Sigan sus redes sociales y ahí se pueden enterar de todo hasta el estreno, por ¿tienen supuesto? De Instagram. Dreaming of You, Dreaming of You, guión bajo. Así que bueno, pues... Y un abrazo, sí, a el querido Puma, que es el director. Sí, director y autor de... Y lo escribió también. Escribe lindo, ¿eh? No sabes. Bueno, nosotros vamos a ver la película, si querés te invito y la vemos juntos. Dale, vamos a ver al que tira tiro la silla. Muy linda película. Sí, y nosotros nos vamos a ver... La próxima película. Hasta la semana de la película que viene. Chao. Videoclub Remember. Sí, como ya es un clásico de todos los... ¡Feliz semana! ¡Feliz semana para todos! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Estás pelotudo ahora? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?